Bienvenidos, soy Sara de Guatemala. Hoy los voy a guiar en una práctica de vinyasa. Vamos a fluir bastante con nuestro cuerpo, vamos a darle bastante movilidad a nuestras piernas, a nuestra cadera, un poco de, bueno, bastante elongación para nuestras piernas, también un poco de movilidad para nuestros hombros, para nuestra espalda. Vamos a dejar que nuestro cuerpo vaya fluyendo poco a poco. Vamos a tener momentos en donde vamos a fluir bastante y otros momentos en donde nos vamos a poder quedar un momento en la postura, dejando que la mente también se vaya tranquilizando. Si ustedes regularmente utilizan blocks, straps o algún tipo de prop para su práctica, aprovechen a tomarla ahorita. Si no tienen en su casa blocks, pero les puede ayudar algo más, un libro o algo que les pueda funcionar, está bien. En vez de un strap, tal vez un cincho, también un pedazo de tela, una toalla, lo que les funcione, está bien. Y así que bienvenidos, vamos a empezar. Vamos a empezar sentados en cualquier postura que encuentren cómoda. Si no sienten cómodo flexionar las rodillas, pueden dejar las piernas estiradas sin ningún problema. Y empezamos. Entonces, busquen cualquier postura que esté cómoda, estirando la espalda, relajando los hombros. Si nos sentimos listos, podemos empezar a cerrar los ojos. Si no, podemos dejar los ojos abiertos también, en un punto fijo hacia abajo, hacia el mat, tratando de ir aislando todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Dejando que esa mente se vaya tranquilizando, aterrizando este espacio, este momento, para poder disfrutar de la conexión con nuestro cuerpo y con el momento presente. Entonces, vayan soltando todo lo que ya pasó en el día, lo que pasó en la semana, lo que ha pasado en este mes, en los meses anteriores, todo lo que hemos estado viviendo. Y aprovechen que se pueden dar este espacio por completo a ustedes mismos. Soltando también cualquier expectativa que tengamos de la práctica, dejando que nuestro cuerpo vaya fluyendo en su propio ritmo, sabiendo que si en algún momento necesitamos bajar un niño o tomar una pausa, la podemos hacer. Y soltando también cualquier expectativa de lo que resta del día, de los días que vienen, de las semanas y de los meses que vienen. Enfocándonos ahorita por completo en el momento presente. Y así le empezamos a llevar la atención a la respiración, a las inhalaciones, exhalaciones, sintiendo cómo se expande la caja torácica cada vez que inhalamos, cómo se contrae cada vez que exhalamos, encontrando nuestro propio ritmo. Sabiendo que ese ritmo, que es nuestro, que es propio, también así tenemos nuestro propio ritmo en la vida. Honrando ese ritmo que tenemos en la vida, nos movemos a través de ella. Cuando tratamos de acelerarlo, o cuando tratamos de alejarnos de nuestro propio ritmo, siempre regresamos, o sea, siempre algo nos regresa a él, porque es ahí en donde está nuestro camino, en donde podemos brillar todavía más. Notando también, cuando le llevamos la atención a la respiración, cuando le llevamos la atención a algo en específico en nuestra mente, cómo puede ir soltando todos los otros pensamientos. Y así nos entregamos a este momento, a este espacio, honrando nuestro cuerpo también, sabiendo hasta dónde podemos llegar y sabiendo si podemos ir un poco más profundo. Empezamos a llevar el abdomen hacia adentro, el suelo pélvico hacia arriba, empezando a activar nuestras bandas. La siguiente exhalación, llevamos la barbilla hacia el pecho, estirando la parte de atrás del cuello. Y desde ahí vamos a hacer tres círculos hacia la derecha con la cabeza, que sean despacios.
que el movimiento venga desde el cuello, que los hombros se queden hacia abajo, notando cómo se va liberando ese cuello. Si hay molestia en las cervicales, al llevar la cabeza hacia atrás, que podemos hacer solo medio círculos hacia el frente también. Cambiamos el sentido de los círculos y vamos hacia atrás. Empezando ahí a dar un poco de movilidad a nuestro cuerpo. Terminamos con uno más. Regresamos al frente, elevamos la coronilla y vamos con movimientos de hombros. Inhalamos hacia arriba, exhalamos atrás abajo. Arriba, atrás abajo, hacia arriba, atrás abajo y cambiamos. Vamos hacia el frente, hacia arriba, al frente abajo, arriba. Al frente abajo, vamos otro más. Y cerramos con uno hacia atrás, elevamos el pecho. Eso, entramos en una torsión, mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha por detrás. Inhalamos, estiramos el torso, exhalamos, giramos. Rotamos ese torso. En cada inhalación queremos crecer otro poquito, en cada exhalación giramos un poquito más. Regresamos la vista hacia el frente y cambiamos, vamos al otro lado. Inhalamos, estiramos, exhalamos, giramos. Que ese torso vaya rotando lo más que se pueda. Regresamos la vista hacia el frente, regresamos al centro. Vamos a dejar la pierna derecha en donde está. Llevamos la pierna izquierda hacia la izquierda. Y desde aquí, no importa si no podemos estirar la pierna por completo, podemos dejar un poco flexionada la rodilla si eso es necesario. Y desde aquí vamos a rotar un poquito desde la pelvis, desde el fémur y la pelvis en la inserción. Entonces vamos hacia atrás, hacia el frente, voy con toda la pierna, hacia atrás, al frente, atrás, al frente, regreso al centro, giro un poquito hacia atrás ese pie, estiro el torso y empiezo a ir hacia el frente, a donde llegue. A donde llegue, si estoy empezando, no importa que no sea muy profundo, empiezo a estirar la espalda. La tendencia de la cadera izquierda va a ser quererse elevar, entonces nos empujamos con las manos o con los antebrazos, como estemos, para tratar que se mantenga hacia abajo. Y empezamos a estirar toda la parte interna y la parte de atrás de esa pierna. Inhalamos, regresamos. Y vamos ahora ya sea la mano izquierda hacia el mat, si es posible el antebrazo, y subimos. Elevamos ese torso. Entonces no importa si la mano llega o no llega al pie, si lo toco o no, no importa. Lo que quiero es estirar todo el lateral del torso y elevar el pecho lo más que se pueda. Y desde aquí regresamos, subimos torso y vamos a colocar la pierna derecha en una media paloma. Alineo, si se puede, alineo tobillo con rodilla, rodilla con cadera. Y la pierna izquierda la voy a colocar en una media rana. Entonces, la tendencia del cuerpo va a ser quererse venir hacia el lado derecho. Me puedo ayudar para estar un poco más al centro. Seguimos trabajando con la parte interna de esa pierna izquierda. Estiro el torso y desde aquí empiezo a ir hacia el frente. A donde llegue también, tratando de bajar lo más que se pueda, presiono esa pierna izquierda hacia abajo. Inhalo, subo. Quito las manos del mat si es posible, si no las puedo dejar en el mat. Abro brazos, exhalo hacia el frente, no me recuesto sobre la pierna. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Regresamos, subimos. Vamos a girar el torso hacia la izquierda en dirección de esa pie, de ese pie que está al frente. Y desde aquí voy otra vez, hacia abajo, a donde llegue. Hacia arriba, empezando a darle más elongación a las piernas. Bajamos, subimos, otra vez, bajamos, sostenemos, nos quedamos aquí. Traten de bajar esa cadera lo más que se pueda y regresamos. Muy bien, entonces, si necesitamos usar las manos, podemos bajar las manos y si no, lo podemos hacer sin manos. Vamos a girar de adelante a atrás, dejando así las piernas como están. Entonces, cuando giro, me quedo. Llego al revés con la otra pierna en una media paloma y regreso hacia el frente, lo vamos a hacer tres veces, hacia atrás,
al frente, hacia atrás y regreso al frente. Muy bien, si caminaron un poquito en el mat no hay ningún problema. Regreso hacia el frente y cambiamos, vamos al otro lado. Entonces flexiono la rodilla izquierda, estiro la pierna derecha hacia la derecha, estiro el torso. Y también ya saben que si tienen que flexionar la rodilla, flexionenla, no hay ningún problema. Lo más importante es que usted ya vaya sintiendo cómo se va estirando la parte de atrás de su pierna. Vamos hacia atrás esa pierna, hacia el frente, atrás, al frente, hacia atrás, al frente. Regresamos al centro, giro ligeramente hacia atrás y empiezo ya hacia el frente con el torso, a donde llegue. No importa si es mucho, si es poco, en donde se sienta bien en el cuerpo. Y también hay días que es más cómodo y un poco más profundo, hay días que no es tan cómodo, como se sienta hoy el cuerpo está muy bien. Regresamos, subimos, llevamos la mano derecha por adentro, podemos dejar llenitas, bajar la palma, si baja el antebrazo, nos podemos también empujar con esa mano el antebrazo y abrimos el pecho. Y vamos ahora hacia el otro lado, entonces nuevamente no importa si llego al pie, sino lo que quiero es estirar todo el lateral del torso y mantener el pecho apuntando hacia arriba, lo más que se pueda. Empezando a estirar los laterales del torso. Regresamos hacia arriba y entonces entramos con la pierna izquierda en una media rana, en una media paloma, y con la pierna derecha en una media rana. Me alineo, busco en donde estoy más cómoda, estiro el torso y empiezo a ir hacia el frente, tratando de bajar lo más al medio de la pierna que está al frente. Regresamos, subimos, y ahora, ya sea con manos o sin manos, no hay ningún problema, inhalo, estiro, exhalo, bajo ese torso sin que llegue a tocar la pierna, inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, subo, giro hacia el pie, giro el pie que está al frente, vamos hacia la derecha, inhalo, estiro, exhalo, bajo. Subo, bajo, subo, último, bajo, lo sostengo, lo sostengo, lo sostengo, que vaya soltando otro poquito esas piernas, esa cadera y regresamos. Muy bien, traemos esa pierna hacia el frente y vamos a pasar a cuatro puntos. Llevamos manos por debajo de los hombros, rodillas por debajo de la cadera, vamos a trabajar en gato vaca, cada vez moviéndolo un poquito más, profundizando un poquito más hasta que lleguemos a perro abajo. Entonces vamos a empezar no solo con los deditos de los pies en flex, llevamos las manos ligeramente más hacia el frente y empezamos normal, inhalo, abro, vista hacia el frente, saco colita, exhalo, curvo, espalda alta se va hacia arriba, inhalo, abro, exhalo, curvo, vamos dándole más movilidad a la espalda esta vez, inhalo, abro, exhalo, curvo y llevo la cadera hacia atrás en dirección de mis talones. Inhalo, abro, voy abriendo el pecho, flexiono codos para ir hacia el frente. Exhalo, curvo, otra vez, hacia atrás. Inhalo, abro. Exhalo, curvo. Inhalo, abro. Exhalo, curvo. En esta siguiente vamos a pasar a perro abajo. Inhalo, abro y desde ahí me voy, perro abajo, empujo la cadera hacia atrás arriba. Voy a pasar como un gusanito, una plancha con la espalda alta hacia arriba, hombros se van hacia arriba de las muñecas y voy a bajar sin que toquen las rodillas el mat, empujo cadera hacia atrás, hacia arriba y regreso, perro abajo. Vamos otra vez, hacia el frente, flexiono rodillas sin que toquen el mat, empujo cadera hacia atrás, hacia arriba. Voy perro abajo, vamos otra más, hacia el frente, empujando espalda alta hacia arriba, flexiono rodillas, saco colita, abro pecho, vista al frente, empujo cadera atrás, perro abajo. Esta vez seguimos un poquito más, inhalo, voy hacia el frente, esta vez no flexiono rodillas, desde aquí, piernas estiradas, pies
pies se quedan en flex, empiezo a bajar espinillas sin que toquen el mat. Rodillas, muslos, cadera, abro pecho y llego a perro arriba con pies en flex. Empujo hacia atrás, perro abajo. Muy bien, vamos otra vez. Hacia el frente, metemos ese abdomen, vamos bajando piernas sin que toquen el mat. Abro ese pecho, hombro rotan hacia atrás y regreso. Perro abajo, vamos por el último. Hacia el frente, meto ese abdomen, que ese torso va entrando el calor, los hombros también, todo el cuerpo. Vamos abriendo ese pecho y regresamos. Perro abajo, nos quedamos en perro abajo. Muy bien. Entonces, si tenemos que hacer algún ajuste, lo podemos hacer. Tómense un momento el perro abajo estático antes de crear algún otro movimiento, aprovechando que venimos de fluir un poquito con nuestro torso, piernas, hombros. Sostenemos, notamos que estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Y poco a poco podemos empezar, ya sea a caminar el perro, si ustedes tienen que hacer algún otro movimiento para que su cuerpo vaya soltando y se sientan más cómodos, háganlo. Lo que tengan que hacer, que sea muy intuitivo, háganlo ahorita. Movemos la cabeza también. Dejamos movimiento, caminamos las manos hacia atrás, hacia los pies. Tomamos los codos y vamos a una muñeca de trapo. Nos mecemos de lado a lado. Que ese cuerpo vaya soltando lo más posible. Carita, se libera la parte de atrás del cuerpo, la parte de atrás de las piernas, la espalda, el cuello. Dejamos el movimiento, soltamos los brazos, flexionamos la rodilla derecha. Podemos, si es posible, dejar la mano derecha en el mat y elevar brazo izquierdo. Si fuera necesario, podemos llevar el antebrazo derecho al muslo derecho y luego llevamos el brazo izquierdo por detrás de espalda en busca del muslo derecho. Giramos el torso. Entonces, lo que nos funcione en la mano derecha, el antebrazo de la mano, está bien. Elevamos el brazo izquierdo, bajamos y cambiamos. Flexiono la rodilla izquierda, elevo brazo derecho. Brazo derecho por detrás de espalda en busca del muslo. Me puedo quedar aquí. Si es necesario, puedo subir el antebrazo al muslo. Vista por encima del hombro derecho. Y regresamos. Elevamos el brazo, bajamos. Regresamos hacia el frente, perro abajo. Empujo esa cadera hacia atrás, arriba. Llevo la pierna derecha hacia arriba. Abro la cadera, flexiono la rodilla, que ese talón se vaya en dirección del glúteo contrario. Y ahí hacemos un círculo con la pierna flexionada, pensando que la rodilla dibuja el círculo. Cambiamos el sentido del círculo. Estiro la pierna y bajo. Voy del otro lado, pierna izquierda hacia arriba. Abro la cadera, flexiono la rodilla. Y hacemos un círculo con control, que el movimiento venga desde su pierna y desde la pelvis, que no se mueva todo el torso. Cambiamos el sentido del círculo, estiramos esa pierna y bajamos. Muy bien, elevamos talones para empezar con pasitos chiquititos. Caminamos hacia el frente, Uttanasana. Si se puede, juntamos las piernas y no dejamos los pies separados al ancho de cadera, no hay ningún problema. Inhalamos, estiramos la espalda a la mitad, en Adho Uttanasana. Si necesito manos en espinillas, también está bien. Exhalo, flexiono en Uttanasana. Inhalo de pie, Urdhva Hastasana, crecemos, elevamos torso, elevamos brazos, Tadasana, montaña. Me aseguro que las piernas estén activas, jalando hacia arriba sus cuádriceps, abdomen adentro, pecho abierto. Vamos con saludos al sol. Inhalamos, brazos hacia arriba. Exhalamos, abajo, Uttanasana. Estiramos la espalda a la mitad, Adho Uttanasana. Vamos atrás a una plancha, vamos a sostener la plancha. Desde aquí, si es necesario, puedo bajar rodillas, si no lo puedo hacer sin rodillas, vamos a bajar en tres tiempos al mat. Vamos, 3, 2, 1, bajo por completo, coloco los empeines, saco las yemitas de los deditos por afuera del mat a la altura de los hombros, roto hombros hacia atrás, inhalo, subo el pecho, exhalo.
bajo. Inhalo arriba. Seguimos como diría nuestra espalda. Exhalamos abajo. Inhalamos arriba. Exhalamos abajo. Dos más. Hacia arriba. Hacia abajo. Último. Arriba sostenemos. Que esa espalda empiece a trabajar muscularmente. Los hombros hacia abajo. Los codos con una ligera flexión. Codos apuntan hacia atrás. Y exhalamos. Bajamos. Manos a la par de costillas. Seguimos con los deditos de los pies en peines. Inhalamos. Subimos. Perro arriba. Sostenemos. Giramos el cuello hacia la derecha, vista por encima del hombro derecho. Regresamos al frente y cambiamos. Izquierda. Regresamos al frente, perro abajo. Muy bien. Entonces, si todavía sentimos que tenemos que hacer algún movimiento, podemos aprovechar a hacerlo ahorita, separando los omóplatos, tratando que esos talones vayan cada vez más hacia atrás abajo. No importa si llegan o no llegan. Cuádriceps jalan hacia arriba. Cuello libre. Elevamos talones, vista al frente, caminamos al frente. Estiramos la espalda a la mitad, Ardha Uttanasana. Flexionamos en Uttanasana. Vamos de pie, Urdhva Hastasana. Crecemos, exhalamos directo al mat, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Estiramos, atrás, plancha. Otra vez, si tenemos que bajar rodillas, está bien, bajamos en cuatro. 3, 2, 1, bajamos. Colocamos los empeines, dejamos las palmas de las manos debajo de los hombros. Vamos a cobras pequeñitas. Elevamos las rodillas de tanta presión que tienen los pies. Hombros hacia atrás. Inhalamos, subimos. Usando fuerza de espalda. Es una cobra pequeñita y desde aquí podríamos quitar las manos del mat. Sostenemos. 3, 2, 1. Manos hacia atrás a la par de costillas. Perro arriba. Abro pecho, perro abajo, adunca. Eso. Separamos pies al ancho del mat. Llevamos la mano derecha a tomar la pierna izquierda. Giro el torso. Giro lo más que se pueda. Esa cabeza quiere salir por debajo de la axila izquierda. Regresamos al centro y cambiamos. Vamos al otro lado. Giramos. Regresamos al centro, pies nuevamente al ancho de cadera, elevamos talones, vista al frente y caminamos al frente. Estiramos espalda, Uttanasana. Flexionamos Uttanasana, vamos de pie, Urdhva Hastasana, crecemos. Exhalamos al mat, Uttanasana. Ardha Uttanasana, estiramos, atrás plancha. Vamos a bajar a Chaturanga. Si es necesario bajar rodillas, lo podemos hacer. Bajo Chaturanga, perro arriba. Abro el pecho, perro abajo, adunca. Entonces, en este perro abajo vamos a girar los dos pies para que apunten los deditos a la derecha. Me puedo quedar ahí o flexiono la rodilla izquierda. Empujo todavía más a la izquierda esa cadera. Y también me puedo quedar ahí o subo las yemitas de la mano derecha. Camino hacia el frente con esas yemitas. Sigo estirando todo el lateral derecho del cuerpo. Cabeza, esta vez quiere salir por debajo de la axila derecha del mismo lado. Regresamos, regresamos mano, regresamos al centro, giramos al otro lado. Flexiono rodilla derecha, puedo caminar con las yemitas de la mano izquierda al frente. Giro. Giro, cabeza quiere salir por debajo de la axila izquierda. Regreso al frente, elevo talones, vista al frente, camino hacia el frente. Estiro espalda, Ardha Uttanasana. Flexiono el Uttanasana, voy de pie, Urdhva Hastasana. Crecemos, exhalamos directo al mat, Uttanasana. Ardha Uttanasana, estiramos, vamos atrás, plancha. Chaturanga. Perro arriba, abrimos pecho. Perro abajo, adunca. Este perro lo mantenemos estático, empujamos cadera atrás arriba. Asegúrense que el peso no está bajando a sus manos, sino que usan sus fuerzas contrarias. Que la parte de afuera de los brazos rote ligeramente hacia adentro, activando un poquito más esos tríceps, incluso los dorsales de la espalda. Elevamos talones, vista.
vista al frente, caminamos al frente. Estiramos espalda, Uttanasana. Flexionamos en Uttanasana. Y esta vez llevamos brazos por detrás de espalda. Entrelazo los deditos. Que esos brazos se vengan hacia el frente, separándose de la espalda. Flexiono la rodilla derecha. Llevo el hombro derecho en dirección de esa rodilla. Giro el torso, vista por encima del hombro izquierdo. Abdomen adentro. Regresamos al centro y cambiamos. Vamos al otro lado. Vista por encima del hombro derecho. Regresamos al centro. Bajamos las manos hacia el mat. Y vamos a subir en una silla. Utkatasana. Flexiono rodillas. Subo torso. Subo brazos. Cadera hacia atrás. Exhalamos al mat. Uttanasana. Estiramos espalda. Uttanasana. Vamos atrás. Plancha. Chaturanga. Perro arriba, abrimos pecho. Perro abajo, adunka. Pierna derecha hacia arriba. Flexiono rodilla hacia el pecho. Pie en medio de manos. Bajo la rodilla izquierda al mat. Long lunge. Torso y brazos van hacia arriba. Empujo la cadera hacia el frente. Me puedo quedar aquí o abro brazos en cactus. Abriendo el pecho otro poquito. Tratando de juntar esos omóplatos. También me puedo quedar aquí o enlazo manos. Por detrás de espalda y jalo hacia atrás esos brazos. Y también me puedo quedar aquí o puedo girar esas manos e ir en búsqueda de la pierna izquierda. Abro otro poquito ese pecho. Regresamos la vista. Elevamos los brazos. Bajo la mano izquierda al mat. Elevo brazo derecho. Coloco deditos del pie izquierdo. Subo la rodilla derecha. Llevo el brazo derecho más atrás y lo flexiono en cactus. Abro otro poquito ese pecho. Regreso brazo hacia arriba. Bajamos mano al mat. Salimos plancha. Puede ser con la pierna derecha arriba. Chaturanga. Perro arriba. Abrimos pecho. Perro abajo. Adunka. Vamos del otro lado. Pierna izquierda hacia arriba. Rodilla hacia el pecho. Pie en medio de manos. Bajamos la rodilla derecha al mat. Long lunge. Torso y brazos van hacia arriba. Empujo esa cadera al frente. Me puedo quedar aquí. O sigo abriendo brazos en cactus. Abro el pecho. También me puedo quedar aquí. O enlazo manos por detrás de espalda. Tratando de cambiar el entrelace, el orden de los deditos. Y si puedo seguir, manos en dirección de la pierna derecha. Tratando de abrir otro poquito. Buscando que la apertura venga desde la espalda alta, media y hombros. Regresamos vista. Elevamos los brazos. Bajamos la mano derecha al mat. Elevamos ese talón de esa rodilla derecha. Brazo izquierdo arriba. Abrimos ese pecho. Brazo izquierdo en cactus. Regresamos brazo arriba. Bajamos mano al mat. Salimos plancha si se puede con la pierna izquierda arriba. Chaturanga. Perro arriba. Abrimos pecho. Perro abajo. Adunka. Eso. Elevamos talones, vista al frente, podemos caminar o saltar al frente. Estiramos espalda, Uttanasana. Flexionamos en Uttanasana, vamos en silla, Utkatasana. Flexionamos rodillas, torso y brazos se van hacia arriba. Desde esta silla, vamos a elevar el brazo derecho lo más que se pueda, tratando de estirar todo el lateral derecho. Regreso, voy con el izquierdo. Regreso derecho. Izquierdo, que la cadera se siga yendo abajo. Derecho, último de cada lado. Izquierdo, regreso centro y exhalo al mat, Uttanasana. Estiro espalda, Uttanasana. Atrás, plancha, chaturanga. Perro arriba, abrimos pecho. Perro abajo, adunka. Pierna derecha hacia arriba. Abrimos cadera, flexionamos la rodilla. Rodilla al codo o axila derecha. Colocamos el pie afuera de la mano. Me voy a dar la vuelta para que me puedan ver. Pie afuera de la mano, estiro torso. Y desde aquí me puedo mecer. De adelante a atrás, dejando que esas piernas vayan soltando otro poquito. Dejo el movimiento, giro el pie derecho en diagonal. Dejo que caiga hacia la derecha. Y me puedo mecer ahora. De lado a lado, que vaya soltando otro poco esa cadera.
Dejo el movimiento, regreso ese pie, voy a colocar el pie derecho en medio de las manos y subimos el lunge. Torso y brazos se van hacia arriba. Brazo izquierdo al frente, derecho hacia atrás, giro el torso. Mano derecha se va hacia la pierna izquierda, brazo izquierdo se va hacia arriba. Rotamos otro poquito, estirando la parte de enfrente de la pierna izquierda, estirando todo ese psoas también. Regresamos. Abrimos brazos a los lados. Bajamos las dos manos al mat. Bajo la rodilla izquierda hacia el mat en double lunge. Llevo la cadera hacia atrás. Estiro la pierna derecha. Pie en flex. Deditos apuntan arriba. Y bajo en medio Hanumanasana. Estiro ese torso. Estaba estirando la parte de atrás de la pierna. Regreso a piernas de low lunge. Y desde aquí salimos atrás. Plancha. Chaturanga. Perro arriba, perro abajo, adunca. Vamos del otro lado, pierna izquierda se va hacia arriba. Abrimos cadera, flexionamos la rodilla, rodilla hacia el codo o axila izquierda. Pie por afuera de la mano. Sostengo, estiro la pierna derecha y me meto de adelante atrás. Voy dejando que ese cuerpo vaya soltando poco a poco. Que el pecho se mantenga abierto, cuidamos los codos, que no se traben, que tengan una microflexión. Dejamos movimiento, tiramos ese pie izquierdo en diagonal, dejo que caiga a la izquierda y me puedo mecer. Ahora voy de lado a lado. Dejo el movimiento, regreso el pie, llevo el pie por el medio de las manos, activo las dos piernas, ombligo adentro, subo el lunge. Brazo izquierdo al frente, derecho hacia atrás, giro el torso. Mano izquierda a la pierna derecha, brazo derecho hacia arriba, giro otro poquito el pecho. Quiero apuntar hacia la pierna izquierda. Regreso. Bajo las manos al mat, bajo la rodilla derecha, coloco el pie en empeine y llevo la cadera hacia atrás, estiro la pierna izquierda, pie en flex, deditos apuntan arriba. Bajo ese medio Hanumanasana. Estiro el borde externo, perdón, la parte de atrás de la pierna. Y regresamos. Low lunge. Salimos plancha. Chaturanga. Perro arriba. Perro abajo, adunca. Elevamos talones, vista al frente. Caminamos o saltamos al frente. Estiramos espalda, Uttanasana. Flexionamos en Uttanasana. Subimos en una silla, Utkatasana. Flexionamos las rodillas. Entrelazamos las manos, empujamos las palmas hacia arriba. Bajamos a media silla, Utkatasana. Sostenemos, sostenemos. Piernas fuertes, peso a los talones, que se relajen los nuditos de los pies. Exhalamos al mat, Uttanasana. Estiramos espalda, Uttanasana. Vamos atrás, plancha chaturanga. Perro arriba, perro abajo, adunca. Pierna derecha hacia arriba, abrimos la cadera, flexionamos la rodilla y vamos esa rodilla al codo o axila izquierda. Desde aquí, estiro la pierna derecha por afuera de la mano izquierda, sostengo. Entonces, me puedo quedar aquí si es suficiente, si puedo seguir. Voy a bajar la rodilla izquierda hacia el mat, dejando la cadera elevada y dejando la pierna derecha estirándose lo más al frente que se pueda del mat. Queremos estirar todo el borde externo de la pierna derecha, esa banda iliotibial. Me puedo quedar aquí. Si puedo seguir, bajo el antebrazo derecho. Y si es posible, elevo el brazo izquierdo, giro el torso. Si es mucho, me puedo quedar también con la mano girando el torso. Y desde aquí bajamos, ya sea las dos manos o si se pueden los dos antebrazos. Estiro. La pierna sigue estirándose, el abdomen hacia adentro, la cadera elevada. Regresamos a manos. Colocamos los deditos del pie izquierdo, subimos la rodilla, bajo la planta del pie izquierdo y voy a un triángulo invertido. Elevo ese brazo izquierdo, abro ese pecho. La fuerza está en las piernas, empujo la cadera lo más hacia arriba posible. Y regreso, bajo la mano, salgo con la pierna derecha hacia arriba, perro abajo. Abro la cadera, flexiono la rodilla, rodilla hacia el pecho, subimos en un lunge. Torso y brazos se van hacia arriba. Abrimos a guerrero 2,
Virabhadra, sanados. Sostengo este guerrero. Que esa rodilla derecha esté bien flexionada. Presiono el borde externo del pie izquierdo. Reverso el guerrero. Y voy al triángulo. Estiro la pierna derecha, mano a la espinilla. Brazo izquierdo se va hacia arriba. Giro ese torso. Vista, si se puede, hacia la mano que está arriba. Desde aquí vamos a entrar a Parsvakonasana. Flexiono la rodilla derecha, bajo la mano derecha al mat. O puedo colocar el antebrazo al muslo también. Y elevo ese pecho. Si puedo seguir, brazo izquierdo por detrás de espalda, roto otro poquito el torso. Si fuera posible, busco un enlace y giro ese pecho. También me puedo quedar aquí o estiro la pierna. Flexiono rodilla. Estiro. Flexiono. Último, estiro. Flexiono, suelto el enlace, abro los brazos, regreso a guerrero 2. Estiro la pierna derecha, giro el pie izquierdo hacia atrás, manos al pecho, bajo Skandasana. Entonces, desde aquí puedo dejar las manos en el mat o manos al pecho, lo que me funcione. Mano izquierda se va hacia el mat, brazo derecho arriba. Me puedo quedar aquí o brazo derecho por detrás de espalda y si tuviera enlace, busco el enlace, abrazando por afuera la rodilla, vista por encima del hombro derecho. Despacio, suelto, manos al pecho, si las necesito en el piso, las puedo usar en el piso y poco a poco nos sentamos. Nos quedamos con esa pierna derecha estirándose al frente. Mano derecha, toma la pierna izquierda. Giro el pecho para que apunte hacia arriba. Brazo izquierdo se va por encima. Estiro. Si llego o no llego al pie, no hay ningún problema. La tendencia de la rodilla izquierda va a ser rendirse hacia el frente. Busquen que se vaya hacia atrás. Estiramos. Muy bien. Y así como entramos, regresamos. Podemos usar las manos al mat o manos al pecho y subo. Vamos a salir a guerrero 2. Fuerza en las piernas, cadera se mantiene abajo. Salgo guerrero 2. Muy bien. Reversamos guerrero. Y vamos a media luna, Ardha Chandrasana. Mano derecha se va al mat. Brazo y pierna izquierda hacia arriba. Giro. Giro ese pecho. Eso. Desde aquí, bajo la mano izquierda al mat. Elevo la pierna izquierda lo más que se pueda en un split de pie. Y salimos a piernas de low lunge. Manos se quedan en el mat. Bajo esa pierna izquierda atrás. Bajo la rodilla. Mano izquierda en el mat. Brazo derecho arriba. Flexiono rodilla izquierda y voy con la mano en búsqueda del pie. De primero, jalo. Jalo hacia la cadera. Si puedo seguir, bajo el antebrazo izquierdo. Si es mucho, me puedo quedar ahí. Flexiono el pie izquierdo y ahora jalo hacia atrás para que me ayude a abrir el pecho otro poquito. Eso. Y sostenemos. Abrimos el pecho lo más posible. Despacio, soltamos. Regresamos, manos al mat y salimos. Plancha. Chaturanga. Perro arriba. Perro abajo, Adduktha. Vamos del otro lado. Pierna izquierda se va hacia arriba. Abrimos la cadera, flexionamos la rodilla. Rodilla al codo o axila derecha. Coloco el pie por afuera de la mano. Estiro el torso. Entonces, para empezar, me puedo quedar aquí o, si es posible, bajo la rodilla derecha. Si es posible seguir, bajo el antebrazo izquierdo. Y si fuera posible, subo el brazo derecho. Recuerden que lo pueden hacer también con la mano, no es necesario que bajemos ese antebrazo. Giramos el torso. Queremos tirar todo el borde externo de esa pierna izquierda. Bajamos el antebrazo derecho hacia el mat, meto el abdomen. La pierna izquierda se está estirando hacia el frente, la cadera está elevada. Eso, muy bien. Regresamos a manos. Colocamos deditos del pie derecho. Subo esa rodilla, bajo la planta del pie derecho y subo un triángulo invertido. Abro el pecho, empujo cadera hacia arriba, brazo derecho se va hacia atrás. Eso, fuerza en las piernas. Y para salir, mano regresa al mat, subo talón derecho, salgo con la pierna izquierda hacia arriba. Eso, y vamos hacia el frente en un lunge. Pie en medio de manos,
subimos lunge. Muy bien, abrimos guerrero 2, sostengo ese guerrero 2, ombligo adentro, coxis hacia abajo, vista al frente a la mano izquierda, reverso el guerrero. Y vamos a triángulo, trikonasana. Estiro esa pierna, brazo derecho se va hacia arriba. Giro ese torso. Pecho apunta hacia arriba. Y desde aquí entro a Parsvakonasana. Me puedo quedar con el antebrazo en el muslo o puedo seguir y bajo la mano al mat. Brazo derecho por detrás de espalda. Roto otro poquito el torso. Si tengo enlace, puedo entrar al enlace. Ok, me puedo quedar aquí o sigo, estiro la pierna izquierda, flexiono la rodilla, estiro, flexiono, vamos último, estiro y flexiono. Muy bien, suelto el enlace, abro los brazos, regreso guerrero 2, estiro la pierna derecha, giro pie derecho, estiro la pierna izquierda, giro pie derecho hacia atrás. Bajo cadera. Eso. Entonces, el pie izquierdo está activo en flex. Si tienen que subir el talón derecho, súbalo. No hay ningún problema. Y bajamos mano derecha al mat. Si fuera posible, brazo izquierdo arriba. Brazo izquierdo por detrás de espalda. Si tengo enlace, busco el enlace. Giro. Abro ese pecho otro poquito. Entonces, saltamos el enlace. Si necesitamos bajar las manos al mat, lo podemos hacer. Si no, desde aquí bajo, me siento y llevo la mano izquierda al pie derecho. Bajo ese torso en dirección de la pierna izquierda. Me puedo ayudar empujándome desde la pierna y voy con la mano derecha a la pierna izquierda. La rodilla derecha, recuerden que se va a ir hacia el frente, la empujamos hacia atrás con fuerza de la pierna. Estiramos todo ese lateral derecho del cuerpo. Y así regresamos, subimos, regresamos a manos ya sea al pecho o al mat, subimos, eso, salimos a guerrero 2, traten de mantener la cadera baja, salimos guerrero 2, reversamos guerrero y vamos a media luna, Ardha Chandrasana, mano izquierda al mat, brazo y pierna derecha se van hacia arriba, súper, bajo, la mano derecha al mat, elevo esa pierna derecha lo más que se pueda y desde aquí salimos a piernas de low lunge, bajo la rodilla derecha al mat, me quedo con la mano derecha en el mat, elevo brazo izquierdo, voy con la mano en búsqueda del pie, jalo ese pie, entonces me puedo quedar aquí o si es posible bajo el antebrazo derecho, sigo jalando para mientras el pie, si es posible coloco el pie en flex y jalo hacia atrás, que me ayuda a abrir el pecho lo más que se pueda. Eso. Muy bien. Y soltamos. Manos al mat, salimos en plancha. Chaturanga. Perro arriba. Perro abajo. Eso. Regreso del otro lado para que me puedan ver del lado derecho. Muy bien, seguimos. Pierna derecha se va hacia arriba. Abro la cadera, flexiono la rodilla, rodilla hacia el pecho, pie en medio de manos y subimos en un lunge. Abro los brazos en cactus, traigo los codos hacia el frente. Brazo izquierdo se va por debajo del derecho, enlazo en brazos de águila. Inhalo, elevo el pecho y exhalo, curvo, así como una bolita, codos se van por adentro de la rodilla derecha. Inhalo, subo, elevo nuevamente el pecho, exhalo, curvo, me hago una bolita, voy hacia adentro de la rodilla derecha, inhalo, subo, esa vez exhalo al frente en diagonal para entrar al guerrero 3, elevo la pierna derecha, perdón, la pierna izquierda, flexiono la rodilla derecha, traigo esa pierna izquierda por enfrente, enlazo a piernas de águila, enlazo. Sostengo, me puedo quedar aquí o bajo más la cadera, elevo el pecho y al exhalar curvo nuevamente, codos por adentro de esa rodilla derecha. Me hago una bolita, sostengo, inhalo, subo, regreso atrás a guerrero 3 con los brazos de águila,
Eso, despacio, salgo en un lunge. Abro a guerrero 2, virabhadrasana 2. Reverso el guerrero y voy a parsvanasana. Mano derecha se va al mat, brazo y pierna izquierda se van hacia arriba. Brazo izquierdo por detrás de espalda y busco el enlace. Entonces, desde aquí, roto otro poquito ese pecho, sostengo ese enlace, que esa pierna derecha se vaya cargando. Yo sé que está bastante cargada ahorita, vamos a empezar a liberar un poquito más. Entonces, suelto el enlace, abro los brazos, bajo la mano izquierda al mat, elevo el talón izquierdo, llevo mano derecha por afuera del pie y vamos a entrar a piernas de media paloma. Bajo esa cadera. Entonces, todavía no vamos a bajar el torso. Desde aquí, voy a dejar los pies en flex. Me puedo quedar aquí, siento que quiero trabajar hoy, está bien. O vamos a fluir un poquito antes de entrar a la media paloma. La mano derecha la vamos a dejar hacia la derecha, a la parte de la cadera. Y desde aquí voy a bajar hacia el frente con el torso, sin que tope el torso la pierna, y con fuerza de pierna subo y regreso a ese triángulo invertido que trabajamos en la secuencia anterior. Bajo otra vez a piernas de media paloma, bajo el torso, regreso, subo. Abro ese pecho. Muy bien, bajo. Vamos por el último. Subimos. Sostenemos, abrimos ese pecho. Y bajamos, bajamos ahora sí a media paloma. Entonces, acomódense como lo necesiten y poco a poco bajamos y sostenemos. Entonces, ya saben que se pueden quedar con manos, pueden bajar sus antebrazos. Si fuera posible, bajamos por completo. Y denle tiempo a su cuerpo para que vaya soltando, para que esa cadera se siga liberando. Lleven la atención a su respiración, a sus inhalaciones, exhalaciones, que vaya poco a poco el cuerpo soltando. Y que se calmen también esa respiración, ese ritmo cardíaco, que vuelva a estado de calma con la ayuda de su respiración. Cuando el corazón empieza a ir más rápido, a bombear más, es porque nos está pidiendo más oxígeno. Queremos calmarlo, llevándole más oxígeno, usando esa respiración. Empezamos a regresar, manos hacia el mat. Vamos a salir con la pierna izquierda, perdón, derecha, hacia arriba, pedro abajo. Subimos, abrimos cadera, flexionamos rodilla, nos podemos quedar aquí, o si queremos seguir, le damos vuelta al pedro. Giramos, elevamos esa cadera, brazo derecho al frente, se va hacia el mat. En dirección, si no llega no pasa nada. Y si tenemos rueda, podemos entrar a esa rueda. Y si no, sostenemos, dándole vuelta al perro o perro abajo con la pierna derecha arriba. Muy bien, y despacio. Regresamos y regresamos a perro abajo, a truncar. Eso. Entonces, antes de ir al otro lado, seguimos aquí. Juntamos un poco esas piernas, flexionamos las rodillas. Vamos a trabajar un poquito de fuerza de laterales del torso y seguir con las piernas. Entonces, pierna derecha se va por encima de la izquierda, como cuando hicimos Gardasana, enlazo y giro sobre el pie derecho, sobre el izquierdo, quedándonos sobre la mano derecha a un Vajrasana con la pierna enlazada. Estiro ese brazo izquierdo al frente y al exhalar flexiono y junto con rodilla. Inhalo, estiro. Exhalo, flexiono, inhalo, estiro, último, exhalo, flexiono, inhalo, estiro, brazo izquierdo arriba, desenlazo la pierna derecha, estiro esa pierna hacia el frente, sostengo, 3, 2, 1, vamos a salir a Vajrasana izquierdo, bajo la mano izquierda, giro sobre el pie izquierdo, elevo la pierna derecha, sostenemos, 3, 2, 1, salimos, plancha, pueden ir a perro abajo un solo o hacemos chaturanga, perro arriba y perro abajo, muy bien,
pierna izquierda hacia arriba. Abrimos cadera, flexionamos la rodilla y vamos hacia el frente, lunge, subo, flexiono esos brazos en cactus, abro el pecho, vamos a brazos de águila, brazo derecho por debajo del izquierdo, enlazo, inhalo, subo ese pecho, subo los codos, exhalo, bajo, curvo esa espalda. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Esta vez vamos al guerrero 3. Traslado el peso hacia el frente. Y desde ahí subo. Virabhadrasana 3. Traigo la pierna derecha al frente. Enlazo esa pierna. Voy a piernas de águila. Enlazo. Puedo bajar la cadera. Inhalo, subo ese pecho, exhalo hacia el frente, vamos rodilla hacia el codo, eso, muy bien, inhalamos, subimos, desenlazamos, salimos en guerrero 3 con los brazos de águila, salimos al lunge, muy bien, desenlazamos brazos, subimos brazos, abrimos guerrero 2, virabhadrasana 2, reverso el guerrero y voy a parsvakonasana, mano izquierda al mat, brazo derecho arriba, brazo derecho por detrás de espalda y busco el enlace, giro ese pecho otro poquito, sostengo, que esa pierna vaya soltando poco a poco. Despacio, suelto, bajo la mano derecha, luego talón derecho, mano izquierda para afuera del pie izquierdo y entramos a piernas de media paloma. Entonces, otra vez, me puedo quedar aquí, lo puedo hacer estático, está bien. Vamos a abrir un poquito entre el triángulo invertido y media paloma. Colocamos el pie derecho en flex, llevamos la mano izquierda hacia la izquierda y desde aquí voy hacia el frente en dirección de la pierna, inhalo, subo con fuerza de piernas, abro ese pecho, exhalo, bajo. Voy otra vez hacia el frente, inhalo, subo, exhalo, bajo. Último, inhalo, subo y exhalo, bajo, sostengo. Me quedo aquí, busco encontrar mi posición en media paloma y voy hacia abajo, voy poco a poco bajando. Aprovechen también a calmar ese cuerpo, la mente. Hemos trabajado bastante con las piernas, que ahorita se suelten un poquito, que se vayan liberando. Y sobre todo, a disfrutar todo lo que hemos hecho, a disfrutar todo lo que ha soltado el cuerpo, las piernas, cómo la mente puede quedarse en un lugar en específico cuando dejamos que vaya fluyendo todo poco a poco. Y regresamos, regresamos a manos, salimos con la pierna izquierda hacia arriba, perro abajo, abro cadera, flexiono la rodilla, me puedo quedar aquí o puedo caminar o puedo girar para darle vuelta al perro. Entonces desde aquí, si voy a girar, roto, caigo con esa pierna, uso fuerza de piernas, brazo izquierdo apunta al frente, si tengo rueda desde aquí, puedo entrar a rueda, abro ese pecho lo más posible. Y despacio, regresamos. Muy bien, regresamos perro abajo, a nunca. Entonces, al igual que lo hicimos del otro lado, esta vez juntamos los pies, flexionamos las rodillas y vamos a piernas de águila con la pierna izquierda por encima de la derecha. Enlazo. Ya que enlacé, giro sobre mi pie derecho, sobre la mano izquierda. Elevo el brazo derecho y desde aquí estiro brazo derecho al frente,
Exhalo, flexiono junto codo con rodilla. Inhalo, estiro. Exhalo, flexiono. Muy bien. Inhalo, estiro, último. Exhalo, flexiono. Inhalo, estiro. Elevo el brazo. Desenlazo, estiro esa pierna al frente. 3, 2, si es mucho la puedes bajar. 1, salimos a bachitas a la derecha. Bajo la mano derecha, giro sobre el pie derecho. Elevo la pierna izquierda. Elevo brazo izquierdo. Eso. Regresamos. Plancha. Chaturanga. Perro arriba. Perro abajo. Muy bien. Y desde aquí bajamos las rodillas. Dos opciones. Pueden ir a un niño. Se pueden recuperar niño. O nos podemos recuperar un poquito. Caminamos. Caminamos hacia el frente. Bajamos y hacia el pecho, la barbilla o la frente al mat. Dejando que los hombros vayan soltando otro poquito. Muy bien. Regresamos. Perro abajo. Desde perro abajo, vamos a separar los pies un poquito más ancho que la cadera. Caminamos manos hacia atrás. No por completo, no por completo. Y desde aquí llevamos la mano derecha a tomar la pierna izquierda, buscando que el antebrazo derecho cada vez se vaya más hacia abajo y roto. Roto ese torso. Regresamos y cambiamos. Vamos al otro lado. Regresamos. Ahora sí, vamos hacia atrás mientras flexionamos las rodillas para caer en Malasana. Entonces, nos quedamos ahí atrás en el mat, en Malasana. Manos al pecho. Y desde aquí, mano derecha, toma la pierna izquierda. Busco que ese hombro derecho se vaya por adentro. Elevo brazo izquierdo. Giro el torso. El hombro derecho cada vez se quiere ir más adentro de la rodilla derecha. Bajo y cambio. Voy al otro. Subo. Eso. Muy bien. Regreso. Manos al pecho, sostenemos aquí, estiramos este torso. Disfrutamos la postura estática. Que se eleve el pecho lo más posible. Y bajamos manos. Subimos cadera, dejando el torso hacia abajo. Y vamos a entrar aquí a ver paraíso. Entonces, flexiono la rodilla derecha. Llevo el brazo derecho por adentro de la pierna. El brazo izquierdo por encima y giro para que se vaya por detrás de espalda. Voy a buscar el enlace por encima de espalda. Si no tengo el enlace, aquí es un buen momento para tomar la toallita o el strap para enlazar. Luego, llevo el peso a la pierna derecha y poco a poco empiezo a subir. Entonces, me puedo quedar aquí o si es posible, empiezo a estirar esa pierna izquierda. De hecho, aprovechen toda la extensión de las piernas que hemos trabajado. Llevamos 5, 4, 3. Que ese hombro que está abrazando la pierna atrás vaya hacia atrás. 2, 1 y despacio. Así como entramos, no suelten el enlace, con control, como subimos, bajamos. Muy bien. Soltamos y cambiamos. Vamos del otro lado. Flexiono la otra pierna, brazo contrario se va por encima, enlazo. ¿Listos? Peso a la pierna que no está enlazada y despacio empezamos a subir. Cuando estén listos, estiramos pierna. Muy bien. Vamos, 5. 4. No importa si no subo por completo, no importa si subo y caigo. Lo importante es levantarse y lo importante es tener esa actitud de seguir probando. 2.
1, despacio, bajo, muy bien, bajo esa pierna, suelto y como estamos atrás del mat, vamos a regresar al frente, pero abajo, eso, muy bien. Bien, pero abajo y hasta el frente podemos saltar a sentarnos, podemos caminarlo, nos sentamos. Muy bien. Estiramos las piernas hacia el frente. Vamos a Dandasana, manos a la par de la cadera, hombros hacia atrás, ombligo adentro, pies en flex, barbilla al pecho. Súper. Un muy, muy buen trabajo con esa extensión de piernas, con fuerza de piernas hoy. Apertura de hombros también. Regresamos vista al frente. Vamos a Paschimottanasana. Estiramos torso y vamos hacia el frente. Recuérdense, al igual que lo hicimos al inicio, no importa que no estire las piernas por completo. Si necesito dejar un poco flexionadas las rodillas, lo puedo hacer. Y voy a tomar los pies, puedo tomar las espinillas a donde llegue. Lo más importante es que su torso se siga estirando y que no me baje hecho una bolita. Entonces lo que quiero hacer es seguir estirando hacia el frente. Dejen que la mente se vaya calmando, el cuerpo, después de todo lo que hemos trabajado, para entrar ahorita y a empezar a cerrar y a calmar cuerpo y mente. Entonces, sobre todo que ustedes hayan disfrutado la práctica, que hayan movido ese cuerpo, que hayan sentido básicamente una danza interna. Estiramos, soltamos, vamos a una torsión. Llevamos la pierna derecha, puede quedarse por adentro o por afuera de la pierna izquierda. Y vamos a entrar a torsión, entonces con la mano derecha podemos con el brazo abrazar la pierna y girar o podemos sacar el codo, si es posible, y giramos. La pierna izquierda está en flex. Deditos apuntan hacia arriba, vista por encima del hombro que se va hacia atrás. Roto el torso lo más que se pueda. Regresamos la vista hacia el frente. Deshacemos y cambiamos. Vamos del otro lado. Flexionamos esa rodilla izquierda, pierna por afuera de la otra. Nos podemos quedar ya sea abrazando la pierna con el brazo contrario o sacando el codo y desde ahí giramos. Recuerden que en cada inhalación estiran el torso un poquito más, en cada exhalación giramos un poquito más, terminando de liberar la columna. Regresamos la vista hacia el frente, deshacemos, estiramos las piernas al frente y nos vamos a acostar usando fuerza de abdomen en 10 tiempos. Estiramos al frente esas piernas, brazos al frente, abdomen adentro. Si en algún momento tienen que bajar las manos para bajar, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Si no, nos retamos un poquito. Vamos, 10, 9, 8, despacio, ese abdomen fuerte, 7, 6, 5, ahorita estaríamos en la mitad, 4, 3, 2, 1, punto 5, punto 3, punto 2, 1, bajamos, muy bien, llevamos esos pies en flex, rodillas hacia el pecho, nos damos un masajito de lado a lado. Muy bien, disfruten ya estar en el mat, aprovechando la fuerza de la gravedad para jalar el cuerpo, liberarlo. Vamos a juntar los deditos gordos de los pies. Vamos a separar las rodillas, se están separando una de la otra. Llevamos manos sobre las rodillas y vamos a hacer círculos, juntando y separando las rodillas. Entonces, para que me puedan ver, esta es la acción. Aquí, terminando de liberar esa cadera, hoy que estuvimos trabajando bastante con piernas, con cadera. Cambiamos el sentido de los círculos. Dejamos el movimiento.
O sea, entró un niño feliz más que todo para liberar un poquito la espalda también, buscando que los hombros bajen, el coxis también. Y nos podemos hacer de lado a lado, aprovechando que ya tenemos toda la extensión de las piernas también. Eso. Entonces, juntamos la planta de los pies, separamos las rodillas a los lados, buscamos que los hombros se vayan hacia abajo, sostenemos aquí un momentito. Vamos a bajar así como estamos en Supta Konasana, juntando la planta de los pies, dejando que las rodillas caigan a los lados, las manos como ustedes las sientan más cómodas, si quieren a las piernas, si quieren al pecho, al ombligo. Y también, si sienten cómodo, podemos ir a brazos de cactus. Para mí es bastante cómodo aquí para terminar de liberar. Ya no estoy haciendo ningún esfuerzo. Y el mat me está jalando. Y solo dejo que esa mente se calme. Que el cuerpo termine de soltar. Regresamos, rodillas apuntando arriba. Llevamos otra vez las rodillas hacia el pecho. Nos vamos a quedar con la rodilla derecha al pecho. Estiramos la pierna izquierda hacia el frente, hacia el mat, abajo. Y tomamos la rodilla derecha con la mano izquierda. Entramos en torsión y giramos. Vista hacia la mano derecha o hacia arriba al pecho. Nos podemos quedar aquí o si quisieran entrar un poquito más profundo, podemos tomar ese pie izquierdo o la mano derecha y rotamos otro poquito, girando un poquito más esa espalda. Soltamos la pierna izquierda, regresamos al centro, abrazamos la pierna derecha al pecho, la jalamos. Y cambiamos, vamos con la otra, la jalamos de primero al pecho, entramos en torsión, la tomamos con la mano derecha, giramos, vista hacia la mano izquierda y nos podemos quedar ahí o flexionamos la rodilla derecha y vamos con la mano en búsqueda del pie, giramos, vista se va por encima del hombro izquierdo. Que rote ese torso otro poquito. Despacio, empezamos a salir, soltamos la pierna derecha, regresamos al centro, abrazamos la pierna izquierda, el pecho, abrazamos las dos, nos podemos dar un último masajito, meciéndonos de lado a lado. Dejamos el movimiento, vamos a inhalar y a tensar, llevando la frente a la rodilla, nos hacemos una bolita y volvemos a bajar cabeza. Hay más hombros también, dejando las manos abrazando las piernas. Vamos a hacer dos veces así y la tercera vamos a soltar para entrar a Shavasana. Entonces, inhalo, tenso, llevo frente a rodillas, me hago una bolita, tenso, tenso, tenso. Y exhalo, bajo otra vez esa cabeza y esos hombros. Vamos otra vez. Inhalamos, tensamos, nos hacemos una bolita, 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 bolita. Y exhalamos, bajamos. Muy bien. Vamos, última, está en soltar, vamos a ir a Shavasana. Inhalamos, tensamos, bolita, bolita, bolita. Y lo último que vamos a tensar hoy. Y al exhalar, soltamos. Y vamos, Shavasana. Muy bien. Cierren sus ojos y todavía tienen que acomodar un poco su cuerpo. Háganlo. Dejen que ese cuerpo caiga por completo al mat. Se va derritiendo cada parte del cuerpo. Entregamos esos pies, tobillos, sientan cómo se derriten en el mat, cómo se libera cualquier tensión que pueda haber, cualquier esfuerzo que queda, lo terminamos de soltar, pantorrillas, espinillas, rodillas, muslos, cadera, glúteos, toda esa área que estuvimos trabajando hoy, el torso, la espalda.
el abdomen que se libere, el pecho, los hombros que caigan hacia el mar, los brazos, las manos, el cuello, que se libere toda esa tensión que pueda haber ahí, rostro. Notamos cómo está nuestra boca, que se libere la mandíbula, las mandíbulas, la lengua que queda flotando, el entrecejo, los párpados, todo ese cuero cabelludo. Nos entregamos y nos derretimos al mat. Shavasana. Que su mente se libere de sus pensamientos y disfrute la sensación que les queda luego de la práctica, luego de ese movimiento, llegar a este estado de calma y de quietud. Si quieren quedarse otro ratito en Shavasana, aprovechen a hacerlo. Si lo quieren hacer ahí desde su casa, si no, empezamos poco a poco a regresar, moviendo un poquito el cuerpo. Llevamos rodillas hacia el pecho. Nos acostamos hacia el lado derecho en posición fetal, sintiendo cómo va cambiando la energía en el cuerpo. Poco a poco nos vamos a sentar nuevamente, cualquier postura que ustedes se encuentren cómoda, está bien. Vamos a tomarnos un momentito sentados, solo para disfrutar este momento, otra vez, quedándonos con ese estado de quietud en la mente y en el cuerpo. Si la mente empieza a divagar, no se preocupe. Solo regresen a estar aquí, llevándole atención a la respiración. Sintiendo cómo inhalan y cómo exhalan. Y sintiendo la diferencia física, mental, emocional, energética, antes, cuando iniciamos la práctica de este momento, que la estamos finalizando y la estamos cerrando. Si se quieren quedar otro ratito meditando, ya sea que estén en Shavasana o que estén sentados, lo pueden hacer.
Y desde aquí, si no, podemos también cerrar elevando brazos, juntando palmas, bajando, pasando por el entrecejo, boca, corazón, para que todo lo que pensemos, digamos y sintamos siempre sea coherente. Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Que todos los seres del universo vivan en paz y felicidad. Agradeciendo la práctica de hoy, agradeciéndonos a nosotros mismos por abrirnos este espacio, decimos Namaste.